¿Cómo acaba una chica de Albacete dando clases de piano en una universidad en Java? Pues mejor que nos lo cuente la propia Ángela. Buenos días, Ángela. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esto es el Instituto de Artes de Indonesia. ¿Qué vamos a ver aquí dentro? Bueno, pues yo ahora tengo que dar una clase de piano. Uh-huh. Entonces, si me queréis acompañar... Por supuesto. Adelante. ¿Y hay muchos estudiantes? Yogyakarta es, digamos, la ciudad más importante a nivel de educación y de cultura. Y esto concretamente es la universidad más importante en Indonesia. ¿Y en España qué hacías? También era profesora de piano y cuando eran los buenos tiempos me dedicaba a dar conciertos, también trabajé con compañías de teatro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que llegó un momento en que no dejó de haber trabajo, te decepcionas. Entonces, de repente empiezan a venir nuevas ideas. Oye, pues una vez estuve en Indonesia, me gustó aquello, pues puede ser una experiencia interesante ir ahí a intentar aprender cosas nuevas, pero a la vez a desarrollar lo que tú haces. Y bueno, pues al final he visto que es posible. Pues esto es el Palacio del Sultán. Aquí han ido viviendo todos los sultanes desde el año, creo, 1855. Aunque hubo colonización holandesa, al sultán se le permitía gobernar esta región, ¿no? Vamos a ver un poco cómo... Hay algunas que ya están vestidas. Estas son las bailarinas que van a actuar ahora, dentro de un rato. Llevan el sampur, que lo utilizan para bailar, y la tela que llevan abajo, que también está hecha con la técnica del batik. ¿Todo esto te atrajo a ti? Sí, esto fue lo que a mí me hizo venir para acá. Aunque en principio lo que más me llamó la atención era la parte de la música. Y luego una vez que vine, entonces conocí toda la parte de la danza, y como yo también me dedicaba al baile, quise aprender un poco de las dos cosas. De lo que es la danza, me gustó mucho el carácter que tiene, ¿no? La actitud del cuerpo, los tipos de movimientos muy femeninos, muy delicados, refinados. Desde que esta danza se creó, un poco como que han servido de modelo para las mujeres a la hora de comportarse en la vida cotidiana, ¿no? Digamos que la danza se utilizó desde su origen para entrenar los comportamientos correctos, ¿no? ¿Warna Lepiputi? Pues es crema para blanquear un poco la piel. Y es muy curioso como lo ha dicho, es para limpiar. Como que el color oscuro aquí denota un poco suciedad. Por eso yo creo que le gustan tanto los occidentales, ¿no? Por su piel blanca, limpia, pura. Pues esto es la artesanía típica de aquí, de Yogyakarta. Y es la técnica para teñir las telas. Ahí están hirviendo la cera, entonces van pintando, pero en realidad luego eso lo que hace es que cubre el tejido, entonces a la hora de teñirlo todo se tiñe menos donde está la cera. Ellos en la tela ya tienen hecho el dibujo. Es como teñir en negativo, se tiñe todo menos donde está la cera. ¿Está tomando un biberón de té? Está tomando té, el té es la bebida nacional. Eso es danza de la corte, concretamente una danza en la que la mujer se prepara para encontrarse con su amado. Esto es la orquesta del gamelán, sí. Está formado básicamente por instrumentos de bronce. Cada uno puede tocar todos los demás instrumentos. Cada músico conoce las partes de todos los demás. Este es el templo hinduista Prambanan, que es del siglo IX. Aquí vamos a conocer a mi compañero de penas y glorias. ¿Qué tal? Bien, bien, aquí con un poquito de calor, pero bien. ¿Y cómo os conocisteis vosotros dos? Pues nos conocimos en España. Él vino a actuar a un festival de teatro. Y yo andaba por allí y lo vi y me gustó. Yo la vi tocar el piano y me enamoré. Al igual que ella, vine a estudiar danza, danzas tradicionales, ya sea danza balinesa, ya sea danza de Sunda, Sumatra. Y si nos vamos a Bali, por ejemplo, Bali tiene un rollo más con los espíritus, ¿no? Como esperando, ¿no? Que viene, que viene, y viene algo de allá, ¿no?
Que Sunda tiene un rollo que a mí me gusta bastante también, tanto como la de Bali, porque es como cumbianchero, digo yo, ¿no? Y está ahí, ¿no? ¿Ya? Cada uno de estos templos está dedicado a uno de las deidades hindúes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el templo dedicado a Shiva, por ejemplo, hay detrás el templo dedicado a Vishnu, a Brahma. Se pueden ver detalles de, bueno, de deidades o también de escenas del Ramayana. La religión se vive con fulgor. Aquí todo el mundo es religioso y todo el mundo practica la religión. ¿En qué creéis vosotros? Bueno, nosotros creemos en el arte y en la naturaleza. En el compartir. ¿El medio de transporte aquí más habitual cuál es? Aquí en la moto, porque es lo más barato, ¿no? Nadie se puede permitir comprarse un coche y lo que es el transporte público no funciona. ¿El ritmo de vida cómo es aquí? ¿Más acelerado, menos? No, más relajado. Es muy relajado. Aquí uno aprende a tener paciencia y a tomarse las cosas con calma. No necesitan tampoco trabajar mucho. Con poco que uno trabaje, el sueldo le alcanza para tener una casa simple y dos o tres comidas diarias. Y la gente no está interesada en trabajar más, por ganar más. Pero aquí si hay algo es tiempo. La gente tiene tiempo para no hacer nada. Vamos a ver la cultura javanesa profunda. Esto es lo auténtico. Es la gente de los lugares más tradicionales. Esto es danza popular. Esto es la java profunda y bueno, esta danza concretamente es Yatilán y es una danza en la que supuestamente un espíritu entra dentro del bailarín y le provoca el estado de trance. ¿Realmente entran en trance? Hay algunos que entran en trance, hay otros que se lo hacen, ¿no? También les gusta mucho el espectáculo y saben que la gente viene a verlos cómo entran en trance. Notas si están en trance o no, porque en la mirada se les nota la cara, la mandíbula desencajada, los movimientos del cuerpo, cómo les tiembla la nuez, como que tragan saliva de una manera especial. Cada domingo, religiosamente, hay Yatilán en alguna villa de alrededor. ¿A ti te gusta? A mí me encanta, a mí me encanta. Yo, para mí esto es auténtico, total. Me gusta que aquí todavía hay mística, ¿no? Allí en Occidente ya todo lo que es mística y espiritualidad. Voy más allá de, no me refiero a religión, me refiero a eso, a la mística. Aquí todavía se conserva. Habéis pinchado, por si no os habíais dado cuenta. ¿Y ahora qué se hace? Pues ahora buscamos algún sitio. Gabrielito, ¿qué ha pasado? Has pillado un bache, ¿no? He pillado un bache, bueno, papá, he pillado un bache. Bueno, pues sale, a buscar algo. Venga, vamos para allá. ¿Vete despacio? Pero aquí todo es solucionable así rápidamente. Es que aquí lo de los horarios, abro a las 10, cierro a las 2, vuelvo a abrir a las 5 y cierro a las 8. No se estila. ¿Esta postura en la que está? Lo de las sillas, que tampoco se estila mucho, ¿no? Cualquiera que venda gasolina o que repare ruedas tiene el pan asegurado. Hay gente que arregla de todo. Todo se puede arreglar. Todo se puede reciclar. Señoras y señores, estamos comprobando que el pinchazo está reparado. Aquí nadie tiene prisa. Nadie tiene prisa por llegar a ninguna parte. Y eso los occidentales lo llevamos un poco mal al principio. ¿Sí? Es como, uff, te desesperas. Pero al final aprendes también a... Pero al final, toma, ¿eh? Al final. Se pururribú, son 10.000. Como 80 céntimos, una cosa así. Bueno, yo me tengo que preparar. Echarme ahí un poco de colorete. ¿Por qué? ¿Qué tienes hoy? Pues tengo una actuación en un festival étnico. Bueno, pues esto es una mezcla. ¿Sí? Como veis, aquí mezclo tradiciones. Unos atuendos flamencos, porque vengo de España,
Y esta tela es una tela de Bali, porque lo que voy a hacer un poco es fusionar la tradición, la danza de Bali con la danza flamenca. Le sorprenderá, ¿no? Le suele sorprender, sobre todo el tema de los zapateos y el tema de la expresividad, ¿no? Porque ellos son un poco así recatados. ¿Dónde está tu futuro? ¿Te gustaría llevar tu arte a España? Me gustaría, si se pudiera. Entonces, de momento, pues, quiero seguir un tiempo aquí. Ha sido un placer. Igualmente. Que vaya muy bien. Gracias. Chao. Hasta luego. En las faldas del volcán Merapi hemos quedado con Diego, que se vino a estudiar fotografía con una beca del gobierno indonesio. Nos espera en un lugar con un significado muy especial para él. Van a saber por qué. Diego, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Estoy estudiando fotoperiodismo y colaborando con periódicos locales y con un periódico español que se llama Heraldo de Aragón. Vaya sitio has elegido para citarnos. Pues es el volcán Merapi, que está situado en la isla de Java. Tiene 2.968 metros de altitud. El paisaje es espectacular, parece que estamos en la luna. Lo que es curioso del Merapi es que cada 4 años erupciona. Entonces todavía estamos seguros 2 años y 4 meses. ¿Tú viviste la última erupción? La última erupción, que ha sido la mayor desde los últimos 100 años. Tú subías con la moto, la máscara, el chubasquero y toda la gente bajando. Y tú subes y dices, ¿a dónde voy? Y sigue estando caliente, ahora lo vamos a ver. Y lo vamos a demostrar científicamente. A 72 metros por debajo, la Tierra está todavía ardiendo. O sea, es increíble cómo casi 2 años después aún siga la Tierra. ¡Uah! ¿Y ahora suben a turistas al Merapi? La gente ahora vive del turismo, del desastre. Entonces se llama Lava Tour. Bueno, va a ser tortilla, ¿eh? Me he cagado. Así quedaron las que quedaron. Arriba había casas y no quedó nada. Por donde iba está absolutamente todo lleno de sapi, de vacas muertas por todos los lados. Todo tipo de material que encontraron, cassettes, que estos ya España no hay, ¿no? Madre mía. Libros. Esto es un álbum de fotos, ropa. Esto es como un pequeño museo local, ¿no? Las televisiones. Mira cómo han quedado los vasos, ¿eh? 700 grados de temperatura o más. Así que de una moneda. Imagínate. Esta es justo después de la gran erupción y vemos aquí toda la destrucción. Aquí estamos a 5 kilómetros de la cima en plena erupción. O sea, esta foto es muy peligrosa. Como los niños paradójicamente juegan con las cenizas de la destrucción, ¿no? Esta foto es de la Malam Yumat, que llaman, que es la noche de la gran erupción. Este es de un campo de refugiados. ¿Tuviste miedo? Mucho. El miedo yo creo que es indispensable, ¿no?, para la supervivencia. Rumania de Sinayuga. Que tenían, sus casas estaban allí totalmente destruidas. Después de estar 1 año y medio viviendo en campos de refugiados, ahora han sido trasladados a casas ya hechas por el gobierno. Esta es la parte de Bukirsari, que en algunos tramos llega ya a 1/2 kilómetro. Y es lo que hizo la lava. Aquí vivía muchísima gente. Muchas de las casas quedaron cubiertas hasta la mitad y solo al principio se veían muchos por esta zona. Como fotoperiodista, ¿cuál es la foto que te gustaría hacer? Toda fotografía que cuente una historia y que sirva para que a la gente le haga reflexionar. Esas son las fotos que quiero hacer. Bueno, este es uno de los mejores hoteles de Paranthropus y se llama Queen. Lo interesante que tiene es que dicen que aquí habita la reina del mar y hay una habitación que está libre para que ella se aloje. Dice la leyenda que no te puedes bañar con
algo de color verde. Si te bañas con algo de color verde, la reina se te lleva y formarás parte de su reino, serás su siervo para siempre. Los javaneses son supersticiosos hasta el infinito. Hoy es sábado y lo llaman Malam Minggu, y entonces es cuando está pues más lleno de gente. ¡Ala Tuca! Vienen familias principalmente los sábados, y luego entre semana y los domingos los novios vienen aquí al atardecer. ¿Se pueden mostrar las parejitas? Se puede mostrar, pero vamos, darse la manita y vale. También está como mal visto el mostrar demasiado afecto en público, un beso por ejemplo, que en España en la calle sería lo más normal del mundo, aquí es casi como faltar al respeto, pero haces algo realmente raro. Si te fijas, nadie lleva ni bikini, están todos bañándose con pantalones, con el jilbab, así que lo de topless sería aquí detención. La verdad que en Java, y sobre todo en Yogyakarta, mucha gente joven, porque hay muchas universidades, es una de los de las ciudades universitarias como podría ser Salamanca en España. A veces echo de menos un sitio, una explanada, sin que nadie te mire, o un poco de privacidad, ¿no? Aquí, olvídate. Y echo de menos la claridad de la gente. Aquí los javaneses sonríen siempre, son muy educados, pero a veces son poco claros. Y siempre dicen sí, y hay que distinguir cuando dicen sí y sí, que es casi igual. Saludo a todos mis amigos, a mi familia, y ya está. Y un abrazo para todos los españoles y mucho ánimo. Ha sido un placer, gracias. Vale, venga, chao, hasta luego, adiós. Para amigos y todo el mundo que quiera, bueno, pues ahí me he quedado. Ahí me he quedado. Gente más baja. Espero que tenga bastante batería la cámara. Esto que ves aquí son lo que tenemos nosotros en los... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Caños. Canelones con tomate. ¿Te vas al Nou Camp con esto? Ya triunfar. ¿Y de qué hablabas? ¿Que nos vamos a pegar un polvazo? Es que hay que ser imbécil. La gente es bienvenida. Corta. Lo que hay que hacer por este programa. El ridículo.